Bueno, parece que él no está aquí. Qué lástima, pero así son las cosas. Definitivamente no está aquí. Te atrapé. ¡Ya paren! No podemos, viejo. Cuando alguien dice Wally-té... ¡Wally-té! Debes decir Wally-té. ¡Wally-té! ¡Wally-té! Me acabo de dar cuenta de algo hace 5 minutos. Probablemente nosotros somos las personas más cool de este planeta. Tigres es cool. Pizza Steve es muy cool. El señor Goss es cool. Bolsa Belly es cool. Yo soy cool. Todos aquí son cool. Excepto por Cooper. Así es, Cooper. Sé que estás allá afuera. Y yo pude ver lo que hiciste anoche. Qué bueno que no tengo que soportar esto mañana. Sí, cerrarán la tienda para sacar a esas gaviotas de los ductos. ¿Tienes planes? ¿Te gustaría venir a mi casa? Sé que ha pasado algún tiempo desde la última vez, pero podríamos comprar papas y ver películas. Suena aburrido. Veré si Buck quiere hacer algo. Bueno, espero que se diviertan juntos. Sí, lo haremos. Yo tengo una idea. Vayamos afuera y saltemos en el trampolín mientras giramos palos de golf. ¡No! Señora, por favor, en la tienda no. Perdón, nos portaremos bien. ¿Por qué la gente tiene hijos? Bueno. 1, 2, ¡a que no me atrapa! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Oh, 10! ¡Sí, eso me gusta! ¡Cachán! Será mejor que tomen asiento, porque este va a ser el mejor truco que Pizza Steve haya hecho en su vida. Buena idea, pequeño Pete. Por nada en el universo me perdería un evento tan importante como este. Y por suerte para ustedes, voy a poder ejecutar este truco con facilidad. Nunca había estado en mejor forma. ¡Ta-ta-ta! ¡Soy el mejor! Dedico este truco que pone en riesgo mi vida, a mis amigos, super cool. Y al público conocedor que me ve desde sus casas. Espera, no a todos, a todos excepto a Cooper. Ni siquiera lo sueñes, Cooper. ¡No puedo creer lo que veo! ¡Eso fue mucho más que increíble! Sí, ni lo digas, yo sabía que eso... iba a dejarlos sin aliento. ¡Vamos, chicas! Días así son perfectos para jugar juegos de mesa, como Oligopoly. Toda la diversión de trabajar en una oficina desde tu hogar. Oye, ¿puedo verlo? Aquí dice que los juegos de mesa se llaman juegos de mesa porque solo la gente mensa los juega. ¡Oh! Penny va a venir a cenar. No, Aaron. ¿Qué? Aaron. ¿Qué? ¡Alan! Oh, ¿por qué te sientes mal por estar enojado con él todo el tiempo sin una razón válida? ¿Como cuando hicieron amigo secreto? Vamos, no estuvo tan mal, viejo. La leyenda de Selmore, el lago dorado. ¿Qué te pasa, viejo? ¿No te gusta? ¡Me encanta! Es considerado costoso y hace que mi regalo parezca algo que vomita una rata. Era un par de guantes sin dedos. ¿Por qué tú no tienes dedos? Pero me acabo de dar cuenta que no tienes manos y eso me hace sentir aún peor. No, en realidad no estuvo tan mal. ¡No lo sabe! ¡Vaya, qué tonto! ¡Él es nuestro fan número uno, viejo! ¿Tenemos un fan? ¿Es en serio? Pensé que todos nos consideraban una abominación. ¡Así es! ¡Todo el mundo nos odia! Todos, excepto el amigo Wally Wally. ¿Un fan de los Jóvenes Titanes en Acción? No lo creo. Dime, Walter, ¿te gustan los Jóvenes Titanes? ¿O los Jóvenes Titanes? Justo lo que pensé. ¿Tiene sentido? Sí, no lo culpo. De hecho, la animación era mejor. Bien, no me importa, siempre y cuando no nos considere basura. No nos consideras basura, ¿cierto? ¡Suficiente para mí! ¡Wally-té! ¡Wally-té! Oye, Lars, ¿por qué no quisiste salir con Sadie? La veo en el trabajo. ¿Por qué tengo que verla en mi día libre también? ¿Pero acaso no iban a casarse y tener hijos? ¿Y qué tal vez me llamarían tío Steven? No, déjame pensar. ¡No! Sadie y yo no nos vamos a casar. Ni siquiera estamos saliendo. Y si ella cree que es así, es su problema. ¡Mientes! Yo sé lo que sientes por Sadie. ¡No tienes idea de lo que estás hablando! ¡Así que piérdete! Ve a molestar a alguien más. Rarito. ¿Por qué no puedes admitir que la amas? ¿Hola?
Ah, sí, no hay problema. Alan no vendrá porque su madre enfermó. No debería bailar porque se oía muy serio. Tal vez Alan no vendrá porque se está divirtiendo en otra parte. No, ya te dije, su mamá está enferma y Alan... Listo para una salida increíble. Pudieron tomar esa foto hace semanas. Ni siquiera te cae bien. ¿Por qué te molesta? Porque mintió sobre su mamá para no venir a cenar. ¡Él es un traidor! ¿En hamburguesas alegría? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Lo vas a atrapar infraganti? Ah, pensaba ir a comer, pero es una mejor idea. Oye, Brin, ustedes están... Hola, Brin. Ustedes están jugando al escondite. ¿Brin? ¿Dónde está ese chico? ¡Clarence, vamos! ¿Qué tal si estornudo? No, Clarence, no. No estornudes. Oh, creo que voy a estornudar. ¿No te quieres probar las cosas que ella te compró? Te verías guapo. Nah, no me gusta nada de lo que ella me compra. ¿Qué te pondrías si pudieras ponerte lo que quisieras? Estos son zapatos deportivos de alto rendimiento, los mejores. ¡Oh, cielos! ¡Brin! ¡Ah! ¿Qué te dije de los zapatos de la calle? Que si los uso no entraré a una buena universidad y nunca llegaré a ser alguien. Ahora déjalos en su lugar. ¡Clom, clom, clom! ¡Oh, hola, Tiff! ¡Hola, Mary! Oh, ¿le estás comprando nuevas corbatas de lacito a tu hijo? Sí, y para mi esposo. Ah, ¿dónde está? En el trabajo. ¡Soy el hombre de los zapatos! Brin, ¿qué te acabo de decir? No quiero que veas más esa porquería. Ahora ve a probarte estos. Espera. Tienes algo en la mejilla. ¡Mamá! Oye, mamá, iré a probarme esto con Brin. Ah, está bien, los alcanzamos. Camina, no corras, Brin. Entonces, ¿cómo está tu Chad? Ah, bueno, sabes, él está en el trabajo también. Y así fue. Oye, señor Goss, es tu turno de hacer algo cool para nosotros. Justo cuando creí que este episodio no podía ponerse más loco, el señor Goss decide boxear contra un agresivo gorila gigante come hombres. Me parece que todos en casa van a quedar impresionados con esta super cool e irrepetible pelea. ¡Espera! ¿Creíste que ibas a ver esta cool pelea, no, Cooper? ¡Piénsalo de nuevo! No sé cómo lograste vencer a ese gorila, pero estuvo súper reñida. Ay, gracias. En serio, no fue nada. Lars. Lars, no tienes que ser tan tonto todo el tiempo. Desearía poder enseñarte. ¿Ah? Espera un minuto. Este no es el templo. ¡Esta no es mi voz! ¿Oh, qué? ¡Soy Lars! ¡Oh, no! ¡Estoy desnudo! ¡Debí entrar en la mente de Lars! Supongo que mientras esté aquí, lo mejor será que respete el cuerpo de Lars y su privacidad. Llegamos tarde. El sospechoso huyó. ¡Pero a dónde! Disculpa, Larry. ¿Has visto a un chico redondo, azul, así de alto? O a veces así de alto... O así de alto. Eso depende de la temperatura. ¡Evidencia! ¡Alerta de mi escena del crimen! Por la mancha de salsa, es claro que se comió las papas fritas con mucha prisa. ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¡Agranda la imagen! ¡Agranda la imagen! ¿Qué encontraste? Te diré que no es aderezo ranch. Parece que la sensación de culpa fue muy grande para su estómago. ¡Ah! Así que solo fue directo al aderezo ligero. Ah. ¿En serio pensaron que había...? ¡Qué asco! Bien, ¿a dónde fue con tanta prisa? ¡Alto! A grande imagen. Acércate al ojo. ¡Mira! ¡El reflejo! ¡Fueron a ver una película! ¿Cómo supiste? Viejo, estaba viéndolos. ¡Oh! ¡Guau! Esas instrucciones son muy específicas. Juegos de mesa. Suena muy divertido. Para los ñoños. ¿Quiere jugar, profesor? ¡Por supuesto! Ay, pero creo que antes debo tomar una siesta.
Este clima lluvioso hace que me den ganas de estar relajado y descansando. Ustedes, chicas, pueden jugar por un rato solas. Pero, como siempre, no jueguen en el laboratorio. Wow, ¿quién es este? ¡Es nuestro chico Wally-T! ¡Wally-T! ¡Se equivocan! Este no es un chico. Es todo un hombre. Walter es un gran fan de los Jóvenes Titanes en general y no de ninguna versión específica, y por eso nosotros entramos en ese grupo. ¡Oh! ¿Tenemos a el fan? Sí, uno. Entonces este es el fan que nos da fuerza. Siempre me pregunté cómo sería. ¿De qué hablas, Raven? Como superhéroes, los fans nos dan fuerza. Su admiración y apoyo crea una onda de energía que nos alimenta. Sin los fans, y en nuestro caso un fan, somos nada. ¿No se sienten más fuertes con solo estar en la misma habitación que Walter? No mentiré. Me hace sentir mejor conmigo mismo. Pero un fan no puede hacerte más fuerte. ¡Atrapa! ¡Oh! ¡Esto es asombroso! ¿Todo esto es por el té Walter Thompson Willy Wally Shamalama Mumu? Oh, sí. Y estar así de cerca de él nos vuelve aún más fuertes. Miren lo fuerte que me está haciendo ahora. ¡Mantén distancia, Raven! Lo siento. Si él nos da nuestra fuerza, entonces debemos tratarlo como el rey, viejo. ¡Concuerdo! Ahora, Wally-T. ¡Wally-T! Quiero hacer realidad tus sueños de fan más alocados. ¿Qué te parece un tour por la Torre Titán? Entonces, prepárate para un pase de acceso completo que te llevará detrás del escenario. No, podemos y podemos hacerlo, Dante. Tenemos que hablar con él. Hola. ¡Oh! Ahí está nuestro chico. ¿Cómo te sientes? ¿Más alto? Aquí tienes. Oh, qué bueno verte tan temprano, Laramie. ¿Quién es Laramie? Quise decir Lars. Bueno, Lars, sabemos que no hablamos mucho de la escuela, pero tenemos que hablar sobre esto. ¿Qué significa eso? Por favor, Lars, dejamos que te mudaras al ático y tus notas están aún bajas. Todo lo que te pedimos es un poco de esfuerzo. ¡Wow! ¡Ustedes parecen buenos! Yo seguro no quiero decepcionarlos. Yo, Lars, prometo salir y hacerlo lo mejor que pueda como su hija. Vaya, ¿ni siquiera se molestó? Está usando los aretes que le obsequié. ¡Soy Lars! ¡Soy Lars! ¡Soy Lars! ¡Soy Lars! ¡Cool! Hablando de cool, ¿qué tal si nos muestras el loco y colorido show de luces arcoíris que has preparado, Tigresa? Esta será una experiencia verdaderamente reveladora. ¡Impresiónanos, nena Tigresa! Es hora de mostrar la magia de los espectros luminosos. ¡Así es, señor Ghost! ¡Espera! Todos van a verlo, excepto Cooper. ¿Creíste que ibas a poder verlo, eh? ¡Pues no! ¡Wow! ¡Qué loco, chica! ¡Es mágico! ¡Mira los colores brillantes! ¿Y qué te dijeron? Pan, pan, pan. Pan, 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 pan. Pan, pan, pan. Espera, un segundo. Solo dijo pan. ¡Chicas! ¿Qué no escucharon lo que dijo el profesor? No debemos jugar en el laboratorio. Bombón, no quiero señalar lo obvio, pero eso es exactamente lo que alguien menso diría. Oye, un momento, Bellota. Bombón tiene un punto muy válido. Gracias, Burbuja. Pero por otro lado... ¡Oigan! ¡Regresen aquí! ¡Chicas, no debemos estar aquí! ¡Wow! ¡Observen! ¡Es el paraíso de las cosas raras! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Basta! ¡Este es un isótopo inestable! ¡Burbuja! ¡No toques! ¡Eso! ¡Uy! ¡Wow, Tigresa! ¡Sé que has mejorado mucho! ¡He quedado impresionado! No digo esto a menudo, pero...
Y es por eso que eres mi felina realista favorita. Y ahora es momento de que yo les muestre mi acto super cool. A todos, excepto a Cooper, pequeño criminal. Tío Grandpa, no lo entiendo. ¿Quién es Cooper y por qué lo excluyes de todas las cosas cool que pasan en este episodio? Oh, no tienes ojos, así que no ves las atrocidades que Cooper ha cometido. Cooper hizo algo anoche que fue realmente espantoso. Incluso me cuesta trabajo hablar de ello. ¡Huele ese plato de la cena, Bolso Belly! ¡Ay! Huele como a espinaca, coliflor, zanahoria, betabel y otros ricos vegetales. ¡Así es! Son exactamente los mismos vegetales que Cooper no se comió anoche. ¿Qué te pasa, Cooper? Cualquiera que no se coma sus vegetales no merece vernos hacer cosas súper cool. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! Es hora de comer estas delicias que nos da la Madre Tierra. Y mostrémosle de lo que se pierde. Es momento de probar esta espinaca. Verde brillante y llena de los mejores nutrientes y sabor. Oh, ¡coliflor! ¡Betabel! ¡Delicioso! ¡Qué genial! Sí. Oye, vamos a ver qué tal se ven con sus cosas nuevas. Sí, claro. ¿Clarence? Es tu mamá. Este eres, Brin, perdón, este más eres tú. Corbatas de lacito para que te pruebes. Tiff, no creo que los chicos están aquí. ¿Qué? ¡Brin! ¡Brin! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Está ocupado! ¿Dónde está mi Brin? Está bien, cielos. Espera un poco. ¿Aún quieres que te visite? Bueno, ¿acaso eres un boomerang humano siempre volviendo a mí? Es decir, lo siento, iba a ver una película. Si quieres, no lo sé, nada sofisticado. No necesito nada sofisticado. Solo ven adentro. ¿Tienes corazones en las orejas? Hay muchas películas ahí que probablemente no has visto. Escoge una. Noche de terror, disfrutando de la violencia, crematorio de bichos, órganos en escabeche, ¡parte 7! Siempre te lo digo, esa es la mejor. ¿Y qué tal esta? Colmillos de amor. Creo que me gustaría más el órganos en escabeche. ¿Y me amas incluso así? ¡Pues sí! Fin. ¿No intenté advertírtelo? Yo solo quería estar juntos. Oye, ¿qué te ocurre esta noche, ah? ¿A qué te refieres? Escucha, es como ayer. Te pregunté si querías venir, pero hiciste un gran escándalo para decir que no delante de Steven y ahora estás aquí. Es como una montaña rusa, ¿no es así? Pero si son muy divertidas. Es como si fueras de una forma en privado y de otra en público. Actúas como si no supiera que no te gusta que te vean conmigo. Pero yo lo sé. No estés triste. Es solo que necesito saber. ¿Qué sientes realmente por mí? ¿No es obvio? ¡Guau! ¿El batidor de tiempo? ¿Qué es esto? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Chicas! ¡Aquí voy! No, yo primero. ¡Ni lo crean! No voy a permitirles que pasen sobre mí esta vez. Sé que creen que soy mensa, pero algún día van a apreciar todo lo que he hecho por mantenerlas a salvo. ¡Hermana! Deja de ser tan aburrida y solo muévete. ¡Bombón! ¿Bombón? ¿Bombón, estás bien? ¡Bombón aplastar! ¡Rayos! ¡Se convirtió en una bombón cavernícola!
Vamos a estar en muchos problemas si no arreglamos esto antes de que el profesor despierte. Niñas, desperté. Estoy listo para un juego de mesa. Niñas. Yo hago pizza ahí. Todos hacemos, viejo. Pero no al mismo tiempo, Walter. Debes entender eso. Es un baño muy genial. El único problema es que siempre nos quedamos sin papel higiénico. Eso es porque siempre haces guantes de papel higiénico, alias niña momia. Tanto desperdicio. Inténtalo, hermano. Observa, Walter, amigo. Envuelves tu mano en papel hasta que esté bien sellada. De esa forma quedas limpio después de que todo esté limpio, ¿entiendes? Solo deberías usar dos cuadros máximo. ¡Dos cuadros máximo! ¡Dóblalos! ¡Eso es todo el papel que necesitas! Walter, ¿de verdad quieres saber todo esto? ¿Quería acceso completo? ¡Tiene acceso completo! Ahora, ¿qué sigue en el tour de acceso completo? ¡Alerta de crimen! Gizmo está atacando la ciudad con su ejército de robots. La siguiente parada de este tour es el campo de batalla. ¡Titanes! ¡Igualité! ¡Igualité! ¡Al ataque! Él va a decir, por favor, perdóname. Y yo le diré, lo siento, el perdón no está en el menú. Pero el chef recomienda una venganza dulce. Ahí es donde tú arrojarás el jarabe de maple. Y luego yo diré, tranquilo, la cubierta es más ligera. Y tú lanzarás las plumas. ¿No crees que eso es demasiado? No pasé una hora pelando pollos para que no lo hagamos. Boletos, pantalla 1. ¡Date prisa, está regresando! ¡George, estoy atascada! ¡Está detrás de nosotros! Vas a ser ajusticiada, mentirosa, inflada, vacía, amarrada, bolsa de plástico de gas. ¡Madre! ¡Espera, ¡madre! ¿Qué? Bien, chicos, cuando les explique todo, entenderán que yo soy la víctima real aquí, ¿de acuerdo? ¡Oye, oye, no! Seguramente no lo aprenderé de ti, niña.